Hola, soy Óscar Naters, director del Grupo Íntegro. Nos dedicamos al arte escénico. En esta oportunidad vamos a mostrar el proceso de creación del grupo, el cual constará de tres partes. El primero de ellos, a cargo de Ana Zavala, es la, el calentamiento. En el segundo veremos la creación dancística y su relación con otras disciplinas artísticas. Y en la tercera parte veremos directamente el, el trabajo que venimos realizando para ser presentado próximamente. Los dejo con Ana Zavala. Hola a todos. En esta primera parte del calentamiento eh, haremos también tres partes. La primera será una pequeña meditación, recomendándoles que lo puedan hacer en 20 minutos. Eh, donde la idea es enfocarse, silenciarse y estar tranquilo. En la segunda parte haremos un trabajo ya más entrando a la flexibilización del cuerpo a través de algunos ejercicios de yoga. Y en la tercera parte ya nos desplazaremos en el espacio, habitando el lugar, creando dinámicas corporales, secuencias donde el cuerpo va a comenzar a estar cada vez más preparado para la creación. Nos sentamos en silencio para ir conectándonos con nuestra respiración. Lentamente escuchamos el inhalar, el exhalar. Nos permitimos estar cómodos, tranquilos, enfocándonos en un punto fijo que puede ser un sonido, un objeto, una imagen o la misma respiración. Ya sea con los ojos cerrados o los ojos abiertos, me mantengo estático, tranquilo, en armonía simplemente escuchando la respiración, conectándome poco a poco con mi interior y entrando en calma que poquito a poco nos permitirá ir entrando en una lucidez mental y sensorial. A través de esta meditación comenzamos el proceso de introspección para conectarnos. Es importante el silencio, reconocernos a nosotros mismos, estar alertas y listos para comenzar nuestra segunda parte a través de los movimientos corporales y el yoga. Un trabajo creativo de esa naturaleza necesita eh, mucha concentración y necesita eh, tiempo. Eh, entonces, la, med la meditación permite esa, esa conexión con uno mismo. Eh, nosotros realizamos un tipo de meditación, que es la meditación trascendental, que tiene que ver más bien con un pensamiento, vibración. Eh, que nos, nos conecta. Hay, otras, hay otros tipos de, de, de meditación, todas son bienvenidas. Pero es importante tener en cuenta que uno cuando es niño tiene un acercamiento ya a la meditación a través de la contemplación de la naturaleza. Eh, esto es algo muy importante porque luego para cualquier tipo de creación artística uno va a terminar apelando a, esas, a esa conexión con la naturaleza. Esto, sin embargo, se pierde muchas veces por eh, la vida misma, por ciertas eh, eh, singularidades que uno vive en familia o en el colegio o en otros lugares. Eh, consideramos muy importante eh, rescatar el valor de la contemplación en los niños para mantener la sensibilidad en ellos, para más adelante puedan... Eh, descubrir y desarrollar su capacidad creativa. Hemos empezado a movernos lentamente, iniciando el armado de posturas físicas llamadas asanas. De esta manera vamos flexibilizando nuestro cuerpo, estirando nuestra columna vertebral, alimentando los órganos internos a través de la respiración. El yoga es una técnica completa mediante la cual oxigenamos nuestras células, órganos internos y cerebro. Nuestro cuerpo va abriéndose, expandiéndose cada vez más, logrando concentración, fuerza y equilibrio. Las posturas nos acercan además a formas que podemos encontrar en la naturaleza como los animales, las plantas, las montañas, etcétera. Esta serie de imágenes que van entrando a nuestro cuerpo nos ayudan para ir entrando a una preparación completa para el proceso creativo. El yoga nos conecta con los chakras, que son nuestros puntos de energía. El planeta también tiene puntos de energía. Esto lo podemos observar en las, en las peregrinaciones eh, que realizan eh, los, los seres humanos a, a ciertos lugares sagrados. Podemos observarlo acá a, en Coyuriti o en Chavín o en la India eh, mucho más frecuentemente inclusive. Eh, estos lugares, estos puntos de energía están directamente relacionados también con las estrellas lo que crea una relación completa, redonda, eh, eh, universal. Esto permite ingresar a la tercera parte eh, de, este, de, este, de esta sesión, que son las dinámicas espaciales. En las dinámicas espaciales habitamos el lugar. El lugar es la sala donde estamos trabajando y a la misma vez habitamos nuestro propio cuerpo interiormente. De esa manera conectamos el microcosmos con el macrocosmos, intentando entender, sentir cómo las fuerzas energéticas entran a nuestro cuerpo, salen de nuestro cuerpo y se relacionan con las fuerzas que existen en el espacio, las diagonales, las verticales, las horizontales. Hacemos distintos ejercicios reconociendo el espacio, como por ejemplo traslados, rotaciones, saltos, caminatas. Los movimientos utilizados trabajan desde los pies hasta la cabeza, conectando la tierra con el cielo. Esta conexión de la tierra con el cielo hace que el eje vertical de nuestro cuerpo poco a poco se vaya fortaleciendo. También los ejercicios de traslados facilitan la soltura del cuerpo, facilitan las combinaciones de energía que se van creando, ritmos, texturas que permiten entrar en un flujo, en un flujo constante de movimiento, dibujando espacialmente ondulaciones, líneas rectas, etcétera. Poco a poco el cuerpo va entrando en un estado de escucha con los compañeros, trabajamos en grupo, por lo tanto el estar involucrado con otras personas permite acciones, reacciones, movimientos en conjunto. De esta manera, poco a poco también las emociones, las asociaciones libres, las sensaciones que cada uno va sintiendo van liberándose, expresándose en el espacio. De esta manera ya estamos listos, nuestro cuerpo está preparado, en alerta, físicamente, mentalmente y emocionalmente, para pasar a la segunda parte donde trabajaremos las improvisaciones y el proceso creativo. Hemos terminado con el calentamiento, la primera parte del trabajo que estamos mostrando. Eh, esperamos en la segunda parte ver eh, la creación eh, dancística y sus relaciones con otras disciplinas artísticas. Los esperamos, muchas gracias, hasta luego.